¡Febrero loco y Prestaferia otro poco! Sí, oyó bien. Casa de Empeño Prestaferia enloquecieron prestando más dinero por su automóvil, por su moto, herramientas, aparatos electrónicos, computadoras, laptop, tablets, televisores, joyería, oro y plata. Recuerde, Prestaferia siempre al pendiente de su economía. ¿Quiere empeñar? ¿Quiere comprar? Prestaferia, su mejor opción. Visítenos en Avenida Guadalupe, número 546. Con horario de 9 a 7 de la tarde y sábado de 9 a 5. Para mayor información, comuníquese al teléfono 177-2179. ¡Prestaferia! Beneficiar a gran parte de la comunidad y prácticamente es para asegurar también la vialidad para que los automovilísticas tengan más precaución aquí al cruzar. Es una vialidad importante lo que es la calle Pedro Loyola, donde circulan diariamente pues una infinidad de vehículos, ¿no? Entonces ahorita vamos a activarlo a través del secretario de Desarrollo Social, representación del alcalde Gilberto Irata Chico. Gracias. Sí, decir que bueno, a nombre del presidente municipal, Gilberto Irata Chico, agradecemos sobre todo la presencia de los funcionarios aquí presentes, del regidor Salvador Espinosa, de la licenciada Patricia Reyes, del licenciado Rubén González, de por supuesto el director de Servicios Públicos, que bueno, este trabajo es gracias a la Dirección de Servicios Públicos, gracias al presidente municipal, Gilberto Irata, gracias a todo un cabildo que sabemos y se hizo público, que se aprobó este recurso para que pueda hoy por hoy realizarse lo que es el semáforo en la calle Granito y Pedro Loyola. Esto va a contribuir a tener una mayor seguridad para los ciudadanos, a tener una mejor infraestructura, urbanización y sobre todo también para que haya un mejor tránsito vehicular y por supuesto peatonal aquí en esta calle que sabemos que es muy transitada por todos los estudiantes de un plantel académico como lo es Conalep y que también aquí a los alrededores hay escuelas primarias, secundarias, que fluye mucho los jóvenes y los niños, y es por ello que también hay que pensar siempre en grande por ellos para poder tener mayor seguridad de todos los ciudadanos. Es un gusto para mí, Samuel Alvestrain, estar aquí esta tarde, y bueno, pues ahorita vamos a generar lo que es ya el encendido de este semáforo tan importante como lo es en la colonia Punta Banda. Estamos viendo aquí.